Buenas noches. De nada, Memo. Feliz cumpleaños, aunque fue ayer, ¿no? Técnicamente. Espérame tantito. Ahí está. Iba a jugar otra cosa, pero. Pero pues Alexis ya se fue, así de que pues, dije, pues ni pedo. Voy a seguir con el modo historia. La verdad no iba a hacer stream, pero bueno. La neta te la rifaste, amigo. No te preocupes, con papás estamos. No iba a hacer stream porque estaba ocupado con una cosa. Estaba ayudándole a Malcolm a comprar un juego y además vi cosas que no tenía que ver. Lo cagado fue que ni siquiera estaba buscando, o sea, simplemente fue como de mame de, ah, mira esto, ajá, porque estaba compartiendo mi pantalla. Bueno, me ibas a jugar Star Wars, ¿no? No, a platicar de mi triste vida. Es un puto chiste. Espérame, es que tengo como que la voz. Ya creo que ya no me escucho con la voz que tenía, ¿no? Todo está bien. Todo está bien. Sigamos jugando. Por aquí ya había pasado. Ah, sí, tengo que regresar. Ah, fuck, por aquí no puedo. ¿Por qué es esta plataforma? ¿De qué juego? ¿Qué? Era el Need for Speed. Está de oferta si lo quieres comprar. Está en el último Need for Speed que salió. El Heat o algo así creo que se llama. Pero salió en... Está en $9. Está bastante barato. De los 55 que siempre está. Y encima es la versión deluxe. Por si te lo quieres comprar. Unidad hostil localizada. Paso, paso. ¿No te gustan los juegos de conducción? Son bastante buenos. Por lo menos los Need for Speed. A ver el juego. Muy bien. Soy un pendejo.
Okay, no, ya se destrabó. Su máquina, ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Tú también oíste eso? ¿Solo quedo yo? ¡Estoy ganando! ¡Ayuda, Bibi! ¡Será vencido! ¿Por qué lo trabaste, no viste? Pero te... Esos Wookiees son inútiles. Si se cansaron, necesitaremos pedir nuevos. Es decir, formularios de pedidos. ¡Qué fastidio! Opresión Wookiee. Regresemos deprisa al puesto. Tenemos que redactar los informes. ¡Enemigo acercándose! Bueno. ¡No puedo alcanzarlo! Mirax. Encontramos a Jet. Estamos acabados. ¡Rodelo! ¡En el blanco! ¡Dispárenle ya! ¡Que alguien más suba aquí! Creo que por aquí no tengo que regresar, güey. Sí, no, güey. Verga, güey. Siempre me confundo. Demasiado pronto. Necesitas práctica. ¿Te sientes vivo, Jedi? Esto no termina aún. ¿Todo lo que haces es huir? ¡Espérame, cobarde! ¡Ja! ¡Detén esto! ¡Ayúdame, Billy! ¿Inseguro? Ya no estoy seguro si de que si era por aquí. Ah, creo que sí.
¿Podrás forzar la entrada? Oye, Speedy, aquí dentro. ¿Quieres pelear, Jedi? What the fuck? ¿Quiénes son estos? Necesito un descanso. ¡Disparando al objetivo! Ponlo azul el sable verde, ahorita lo pongo azul. ¡Regresa! ¡Te extrañamos! ¡Me está bloqueando! ¡Auxilio, BD! ¡Mira quién sabe moverse! ¡Verga, wey! Emilio, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido al stream. ¿Qué tal tu noche? ¿Qué cenaste? ¿Qué tal? ¿Qué tal mi pana? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, ojalá estuviera todo bien. Seguro algunos pensaron que era mujer. Como tienes foto de waifu y todo, y eres bro. Pues, no, de hecho no, O creo que no. Che, mi pana, una duda que tengo, dime. Se acerca una unidad hostil. ¡No bajen el ritmo!
Verga, espérate. ¿Sí? ¡Ataquen al cobarde! ¡Lánzame un estimulante! Como si necesitara refuerzos para matarte. ¿Lanzar un estimulante? Yo jugué este juego y me aburrió. Aquí de. ¿Me compro una moto de trabajo o motoneta? Pues con la moto de trabajo puedes hacer más cosas. Aunque las motonetas son más económicas. Depende del uso que le des, la verdad. Yo jugué ese juego y me aburrió XD. Está bastante bueno, de hecho. Llévala. Me dan ganas de comprarme una de doble propósito. Pues el final dice que con lo que tú te sientas más cómodo. Lo jugué en la serie X. Como está en Game Pass, se ve muy bonito y todo, pero me aburrió. La verdad está bastante bueno, ¿eh? Tiene muy bien implementadas las mecánicas, aunque las animaciones y el modo en que reacciona el personaje a veces es curioso, por lo menos. ¡Puta madre! Ese fue fallo mío. Una Mortalica 150, ¿eh? Lo bueno es que estoy alto y si alcance. No sé, la verdad yo no sé mucho de motos. Te soy sincero. Son como coros. Debería de trabajar en hacerle pruebas al programa o juegos para los bugs. Sí, es muy difícil programarte. Es muy difícil trabajar de eso. Y no me siento capaz. Pero pues si quieres una así como de motocross, pues sí. Y además estás alto y alcanzas, pues mejor. Hay que darle al botón. Que este bote explota.
Ah, sabe que explotar. No me siento muy bien, BD. What, ¿dónde están todos? Córdoba creía que la llave de la bóveda estaba en Dathomir. ¿Hallaste a tu Wookie? Sí. Pero hay un caos allá. El Imperio está por doquier. ¿Inquisidores? Bueno, Trila, la segunda hermana, se ha ido por ahora, pero aún nos persigue. Vencí a la novena hermana. Cal, cuando me capturó el Imperio, me resistí. Me juré a mí misma que moriría antes que hablar. Pero luego esta sombra oscura llegó. Y era peor que cualquier pesadilla imaginable. Y aún así luché. Le sigo echando sal. Y les entregué a Trilla. Dice que no hay nada que pueda hacer para enmendarlo. Pero Cal, aún podemos salvar a los demás en el Holocron. Escucha. Le sigue echando sal. La novena hermana dijo algo sobre convertirse en inquisidora como algo inevitable. Pero tú pasaste por lo mismo que ella y no te uniste a ellos. Cal. Está bien, Seer. Hallaremos el Holocron de Córdoba. ¡Oye! ¡Quita tu láser de mi almuerzo! Voy a hacer el terrario. Oye, niño, bien por la colección de semillas, pero el terrario aún tiene mucho espacio. Así que sal y tráeme algunas semillas. Claro, Gris, como tú digas. Me quedan creo que 4 semillas por encontrar. Pero me voy a esperar el 10 de noviembre. He estado practicando en la moto de mi hermano y ya me he llevado carrete. Oh, eso es todo, Emiliano. Emilio. Sí, Emilio. Chale, con ese alguien. No siento la conversación en serio. Yo tampoco la sentí en serio, que fue lo peor. Sí, así se habla. Vámonos de aquí. Dato mío. Oh, un nuevo planeta. Trazando ruta. Espera, ¿quieres ir a Dathomir? Me sorprende que Córdoba haya ido allá. Debió tener una razón. Me quedaré en la Mantis cuando lleguemos. La luz solar roja no es buena para la piel. Aquí vivían poderosas portadoras de la fuerza, conocidas como las Hermanas de la Noche. ¿Usaban la fuerza? ¿Qué? ¿Como los Jedi? No. Estas brujas eran egoístas. Sus poderes se centraban en el engaño, la ilusión, la manipulación. Me recuerda a alguien que conozco. En la Guerra de los Clones, las Hermanas de la Noche pactaron con un Lord Sith que las traicionó. Al final, casi las exterminan en una masacre. Dathomir es un lugar mortal. Seamos cautos. ¿Por qué no tanta loli en el canal? ¿Por qué se me hacen tiernas? Ah, llegando a nuestro escalofriante destino. Simplemente por eso. Toma asiento, niño. Se hace muy tierna las lolis. O las mujeres del anime en general. Un poquito, no mucho. Solo un poquito más. Chingano, si es todo. No le puedo subir más. Ah, bueno, ya sé dónde puedo subir. Espérame ahorita. ¿No puedo desde aquí? No. Un punto, vergas, que quiero este, güey. Necesito 4. Porque ese ataque está bien, vergas, mira eso. Aunque eso también vendría bien, de hecho.
Che, la PS4 va a volar. No, eso no se escucha mucho, ¿eh? Se hace que esa es interferencia de micrófono, güey. Audio. No, pues está al máximo todo. ¿Qué es esto? Ah, pues está al máximo. Espérate, acabo de ver una parte que dice extras. Cuenta usuario. Ok, no voy a abrir nada de eso. Gráficos. Jugabilidad, maestro Jedi. ¿Qué es esto aquí abajo? Subtítulos. Sería buena idea cautivar los subtítulos, ahora que lo pienso. A ver, un ejemplo del... No, dice. Capacidad del cuadro. Amarre automático, no. Ah, mira, esto es lo que decía de las facultades. Miren, porque está el... pues está como el fácil. El normal. El difícil, que sería el que estoy. Que de hecho, más equilibrado debería ser el normal. Y el medio imposible, que no mames, güey, tiempo de paraña, tiempo de parada, poquísimo, o sea, no puedes bloquear. Daño recibido un putero y agresión enemiga a su pinche madre. O sea, yo creo que ese es el más equilibrado. Antes iba a cambiar el color del sable. Chaval, vamos a ver verde ahora. Ah, es que me gusta cómo está el sable ahorita mismo. Este me gusta, ¿eh? Este queda guapo. Así de madera. Oh, azul, güey. Dorado. Este azul. Parece que es hierro. Bastante guapo el sable, ¿eh? Se ve chidori, sí, ¿eh? Bastante. A la verga, qué peso. El calcio se tropezó, güey. ¿Sí vieron? Perdón, me hace la nariz. Jedi, ¿estoy bien? Sí. Oye, Cal, tú y ella, ¿todo va bien? No lo sé. Eso no es lo que importa ahora. Oye, Sir Krenti, en honor a la verdad, yo no tenía una buena opinión de ti al principio. Lo noté. Bueno, ella me hizo seguirte al lugar más aterrador en la galaxia, así que ya sabes. Sí, es cierto. Bueno, espero chidori. Que lo resuelvan pronto para poder terminar esta misión e ir a descansar a algún lugar. Conozco un gran castillo en Dakodana donde hacen los mejores Bloody Rancors en la galaxia.
Bien, parece que Zork Tormo quiere pelear contigo. No sabes ni la mitad. ¿Cómo te involucraste con ese tipo? Crecí con muchas carencias. Tenía el apoyo de mi bisabuela, pero era todo. Debiste saber que todo saldría mal con mafiosos como los vástagos de Haxion. Cal, no todos somos Jedi. Muchos sobrevivimos y a veces apostamos y nos arrepentimos. Lo entiendo. Cuenta conmigo si los vástagos vienen por ti de nuevo. ¿Sí? Gracias, Cal. Oh. Pero me partieron mi madre. ¿Un segundo? ¿Ya has qué? Avanzado mucho desde Braca, pero aún queda camino por recorrer. Quiero que conozcas los difíciles retos que aguardan. Puedo manejarlo. Sé lo que puedes hacer. No estoy negando eso. Y sé lo que hay que hacer. Lo he hecho antes. Gal, incluso los Jedi más fuertes. No soy Trilla. Estaré bien. Sé que no lo eres. No dije eso. No te pido que digas algo. Está bien, Sir. En serio. Solo cuídate, Cal. Eso es todo. Que va bien por el peñasco. No es cierto, no es cierto, no es cierto. ¿Por acá? ¿Qué pinta que por aquí? Ah, no, me puedo agarrar de ahí. Ay, perdón. Ay, Dios, perdón, perdón. Ah, oh, ya está cayendo el terreno. Oh, menos mal que no estábamos ahí. ¿Qué es esa cosa? No pensaría que es amigable. ¿Qué cosa? Yo no veo nada. Oh, ahí vámonos por acá. Muy bien. Digo que si lo toco... Ah, no hace nada. No, no hace nada. Atácame. Ah, ya sé quién eres. Ah, fuck, fuck, fuck. ¿Qué es esto? Araña venenosa. No mames, neta. Ah, no te mames, tu sable es como el de Darth Maul. Sí, güey. ¿Creen que nos haya visto? ¿Creen que nos vio? No, no se ha visto. Vale. Vamos por acá. Cámara, espérate. Pues la cosa esta se metió por aquí. Ja, pero esa estúpida no nos ve. Adiós. Bueno, espérate, quiero escanearla en realidad. Verga, espérate. Oh, fuck. Ok. Una cosa aprendida no se lleva con las arañas. Escánealo, por favor. A ver, tú también. Muerto. Oh, la verga.
¿No se puede escalar? Sí, aquí hay algo. No mames, si de aquí vengo, güey. ¿Qué pedo? Ah, el pinche araña. ¿La podrías lanzar un estimulante? No, no se ve nada por aquí. ¿Por dónde estaba yendo hace un momento? Ah, mira, por aquí. Pinche madre, hijas de su madre. Necesito ayuda. Buen trabajo, Vidi. Por aquí. Por aquí no hay nada. Vámonos por acá. Entro allí. ¿Me voy por arriba? Cale, estira los brazos, por favor. ¿Revisarlo? Ah, encontraste algo. Ya vi Prime. Por aquí no, por aquí no. Ok. Uf. Oh. Cápsula sí. Funeraria. Déjame ver. Ok, está perdido. Tengo que llegar allá arriba. No sé cómo. Aquí, ¿no? ¿Qué dices aquí? Mucha araña, hija de la. Uy, que van a matar las putas arañas con el veneno de.
¿Hallaste algo? ¿Una advertencia? Esfinge. BD, ¿crees poder hackearla? Sabía que entrarías ahí. Veamos qué encontraste. No, a ver, mi sol querido Magus, ni este, ¿eh? ¿Qué es eso? Parece que los elfos estuvieron aquí. Qué extraño. El lugar se ve abandonado, pero... Nos invades, Jedi. Debe ser una hermana de la noche. Creí que habían muerto. No todas. Dathomir está prohibido para ti. ¡Largo de aquí! Me temo que no puedo, pero tal vez podamos ayudarnos, ¿verdad? Yo... Tranquila, no soy tu enemigo. Tus acciones dicen otra cosa. Oye, aguarda, no vine aquí para... ¡Vaya! ¡Qué chingados! Güey, no tengo vida. ¡Enfréntame! ¡Huya de mi parte! ¿Crees que eres rival para mí? ¡Adelante! Tendrás que esforzarte más, debilucho. ¿Listo para morir, Jedi?